Tras una reunión entre vecinos de Bellavista, el prefecto de Carabineros Lincoln Valenzuela y la gobernadora provincial Gabriela Alcalde, finalmente se confirmó la instalación de un centro de atención inmediata, CAI, en este conflictivo sector de la ciudad de San Antonio. La gobernadora provincial Gabriela Alcalde se refirió sobre la ratificación del CAI en Bellavista, el cual entregará mayor seguridad a los vecinos del sector. Es verdad que los vecinos están muy inquietos y eso es muy entendible, la verdad que me pongo en su lugar y sabemos que ya son muchos años. Esta no es la primera vez que se les ofrece carabineros 24 horas del día en Bellavista. Lo que sí les puedo asegurar de que esto se va a concretar, el terreno, como ya se los he dicho en otros momentos, ya es propiedad de Carabineros de Chile, ya están en los procesos de licitación. Lo relevante es que vamos a tener 24 horas carabineros en el sector de Bellavista, donde van a poder hacer sus denuncias, donde van a poder llamar y van a poder comunicarse con el retén móvil. Por su parte, el teniente coronel Lincoln Valenzuela, prefecto de Carabineros de San Antonio, señaló que se instalará el centro de atención inmediata en Bellavista para así darle tranquilidad a los vecinos, quienes han luchado por años para que se concrete este hecho. Bueno, más que nada esta reunión era para informarles en cuál es el estado de avance del Centro de Atención Inmediata CAI. Entendiendo su escepticismo, le pudimos clarificar que efectivamente esto está en un proceso y bastante avanzado. En este momento Carabinero está definiendo la empresa con la cual va a comprar el módulo. Y los demás aspectos los hemos visto ya con Gobernación, con el Serviu, para poder realizar la instalación del centro propiamente tal. Más que nada decirles que esto sí o sí se va a realizar, que hay un compromiso institucional sobre eso. Nivia Castro, representante de los vecinos de Bellavista, señaló la importancia de esta confirmación, la cual han esperado por años y se espera que en un mediano plazo se concrete este anhelado puesto a cargo de Carabineros. Logramos llegar a la conclusión, bueno, que sí va a haber un CAI en muy poco tiempo, después de esperar más de 10 años. Yo creo que en 2 o 3 meses, si Dios lo quiere, vamos a tener nuestro CAI en Bellavista. Cuando se le hizo la pregunta a Carabineros si es que iba a haber un retén, efectivamente no se podía haber un retén, pero iba a haber un CAI, porque la pregunta fue de un retén. No había estadística para hacer un retén, pero sí hay un CAI, que a nosotros nos interesa. Es muy importante para todos nuestros vecinos del sector. Además, en la oportunidad se realizó un balance de las diferentes rondas preventivas ejecutadas por Carabineros durante el último fin de semana, el cual dejó como saldo 85 detenidos, y del cual el teniente coronel Lincoln Valenzuela, prefecto de Carabineros de San Antonio, entregó más antecedentes. Nosotros la podemos calificar como exitosa. Desde el día miércoles hasta el día domingo se registraron aproximadamente 85 detenidos, de los cuales un poco más de 50 fue por delitos flagrantes y los otros por órdenes de aprehensión pendiente. Se efectuaron más de 3.000 controles, tanto de identidad, vehicular, a locales comerciales. Y principalmente el grueso de esta estadística está en la comuna de San Antonio y lo sigue Cartagena y posteriormente Algarrobo. Tenemos un incremento en relación a la ronda anterior que se había realizado en esta provincia, por lo tanto, en vista de los resultados podemos decir que fue todo un éxito. La gobernadora provincial Gabriela Alcalde señaló que se está trabajando junto a Carabineros para brindar mayor seguridad a la comunidad. Y estas rondas preventivas son el claro ejemplo de esto. Quiero primero que todo destacar la importancia de estas rondas masivas que efectivamente han tenido muy buena aceptación y muy buenos números para la provincia de San Antonio, para darle la tranquilidad además a todos quienes viven en esta provincia de que los carabineros están en la calle, están preocupados y efectivamente vienen a dar un golpe fuerte a la delincuencia. Balance positivo de las rondas preventivas efectuadas por Carabineros y la confirmación oficial por parte de la Gobernación Provincial de la instalación del ansiado Centro de Atención Inmediata en Bellavista fueron los puntos abordados tras este encuentro en la Prefectura de Carabineros de la Ciudad Puerto.